Grupo Metrópoli informa. Último empate para Mineros. Sí, yo creo que por lo que sean los dos equipos, tuvieron buena posición de balón los dos conjuntos. Los dos tuvieron algún par de oportunidades y me parece que es justo el empate por lo que los dos hicieron y los dos dejaron de hacer también. Un empate con sabor a triunfo. Sí, bueno, siempre empatar en una cancha como esta, el martes de goles acá con Caminos, siempre es bueno el empate, pero Mineros está construido para buscar los triunfos de local y de visita. Entonces, hubiéramos querido llevar los tres puntos, pero al final del día, después del partido, parece que el empate es lo más rescatable. Efraín, ¿te gustó el funcionamiento de los Mineros? En parte sí, hubo buena posición de balón, pero parece que en la última zona nos faltó un poquito más de criterio para ver darle un mejor destino a la pelota en el último tercio de la cancha. Y creo que con eso nos hubiera bastado, sin embargo, va a ser el primer partido, un partido difícil contra un rival muy, muy fuerte también, entonces creo que hicimos por rato un buen fútbol. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le faltó para el gol, entonces? Yo creo que la calma, la tranquilidad en el último pase, me parece que a veces nos pasamos de exquisitez, me parece que a veces hicimos jugadas que no deberían, teníamos que haber sido más prácticos y eso nos hubiera dado un poquito más de profundidad para llegar a la última zona. ¿Para qué están los Mineros esta temporada? Estamos para buscar, defender lo que hicimos el partido pasado, ¿no? Buscar el campeonato, lógicamente, un partido tras partido, pero el equipo está construido para buscar lo máximo. Primero la liguilla y después buscar lo otro. Vemos unos Mineros con mucha juventud y muy rápidos. ¿Así se van a comportar toda lo que es la temporada? Sí, la idea es que sea un equipo veloz, un equipo rápido, un equipo que tenga desplazamientos a velocidad y que, bueno, que también tenga una buena posición de balón. Me parece que hubo una cosa en ratos y hubo otra cosa en otros momentos. Entonces hay que juntar las dos, velocidad y buena técnica, y creo que eso nos puede dar más triunfos que derrotas. Con lo que ha mostrado Mineros en pretemporada y lo que es la primera jornada, ¿usted cree que Mineros ahora sí esté listo para el ascenso? Nosotros estamos buscando ir poco a poco alcanzando objetivos, pero el equipo está construido para alcanzar lo máximo. ¿Alguna otra pregunta? Te agradecemos. Siempre eres bien recibido por ser el asesor ahora deportivo de los Mineros. Pues muchas gracias, Efraín Flores. Te deseamos la mejor de las suertes en esta apertura 2014. Muchas gracias a ustedes, como siempre es un placer, es un gusto venir al Marte de Gómez, porque la verdad sí siempre me reciben bien, la gente me ve bien y quiero agradecerles ese recibimiento siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín.